El Congreso de Jalisco aprobó en comisiones el dictamen de la nueva ley de desaparecidos, que incluye varias innovaciones, informó la diputada local, Rocío Corona. Con esta ley se crean el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se establece puntualmente un registro estatal de personas desaparecidas y no localizables. Un registro estatal de personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas. Y un banco estatal de datos genéticos. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona, agregó que este dictamen fusiona lo mejor de tres iniciativas presentadas por diferentes partidos. Además, un registro estatal de fosas comunes en cementerios y panteones municipales, así como de las fosas clandestinas. En lo que respecta a la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, cuyo objeto será, entre otros, apoyar en la coordinación de los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda para la vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. La Comisión Local de Búsqueda estará encabezada por un comisionado nombrado por el gobernador del estado, de una terna presentada por el Consejo Ciudadano, que a su vez estará integrado por 5 familiares de víctimas, 4 especialistas, 4 representantes de organismos de la sociedad civil y un secretario técnico. Estos serán designados por los diputados. Esta comisión operará el Registro Estatal de Datos y coordinará la operación con los entes nacionales. Falta que el Pleno del Poder Legislativo de Jalisco apruebe el documento, lo cual podría ocurrir esta misma semana. Para Señal Informativa, Julio Ríos.